cuando uno se pone en el lugar. A liderar como porque está saturado. Una vez pasado. ¿Dónde fue el equipo? ¿Es sea. Y la información que hay. Estimados amigos, muy buenas noches, un placer estar con ustedes, como todos los días de lunes a viernes, aquí en punto de las 8 de la noche, desde el avión del Corporativo Contraparte. El avión sí, pronto el Hércules. Fabián, como siempre, un placer aquí estar contigo en la radiografía, pues manteniendo lo que pasa rumbo a las elecciones 2018 con algunos candidatos, ¿no? Escándalos, esas llamadas de atenciones, pero el día de hoy es un tema... Es un tema muy particular de un personaje que ha estado en boca de todos, no por una vez. Ha sido ya constante este tipo de ejercicio o mal ejercicio que ha tenido durante sus administraciones como funcionario público. Y el día de hoy vamos a tocar este tema que es muy importante y también estamos haciendo la invitación a todas las personas que compartan este programa, ¿no? Y también agradecer a los que nos ven por contraparte.mx y en Hoy Contraparte por Facebook. Exactamente, señores. Pues bueno, hoy tenemos un tema, solamente le regalaremos publicidad incluso a un personaje. Me refiero al candidato de Morena por el Distrito 20 a diputado local, candidato a diputado local por Morena, José Juan Espinosa Torres. A este tipo ya se le resbalan hasta las mentadas de madre, si no, que nuestra producción nos busque... Cuando le mientan la madre a José Juan Espinosa y más tardecito se los pasamos. Pero mientras les podemos decir que hoy fue denunciado formalmente este sujeto por el delito de extorsión. Y ese no alcanza fianza, José Juan. Extorsión. Porque su tesorera, Nadia Inés Cabrera Camacho, exigía... hasta el 30% a contratistas y proveedores. Y uno de ellos, señores, ¿quién creen que es? El coordinador del taller de expresión cultural que ayudó a realizar un festival internacional en el municipio de San Pedro Cholula, en donde este sujeto, este delincuente, le puedo asegurar que es un delincuente, sí, este delincuente... robaba descaradamente. A ver si la producción nos tiene preparado para que veamos primero la denuncia, después iremos analizando. Ahora tenemos. Miren, quiero leerles todo esto y se lo dedico gratis a José Juan Espinosa. Se formó una denuncia de querella inculpados. José Juan Espinosa Torres y yo, quien resulte responsable. Licenciado Enrique José Flota Ocampo, fiscal anticorrupción del Estado de Puebla. Presente. Todo esto, ojalá lo tome en cuenta la sociedad, para que sepan el tipo de personajes, de seres humanos que acompañan a Andrés Manuel López Obrador. Toda vez que este señor se dice cercanísimo, y creo que sí, porque se deben un gran favor. Se deben un gran favor, más bien López Obrador está muy agradecido a este sujeto, porque le hizo un favor a este sujeto, que hasta en velorio terminó. Pero bueno... A Aarón Felipe Peña Mondragón, en mi carácter de delegado especial y presidente del Consejo de Directores de la Asociación Civil Centro de Formación de las Artes de Espectáculo, tal y como lo acredito, con la escritura pública volumen 208, instrumento número 23.634, de fecha 23 de marzo del 2011 pasado, ante la fe del notario público auxiliar Hugo Enrique Zárate Luna de la notaría pública número 1 de Zacatlán, Puebla, mismo que en copia debidamente certificada, acompaño a la presente como anexo 1, con domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en Avenida Juárez, número 2318-102, edificio Diana, Colonia La Paz, en esta ciudad, ante usted respetuosamente manifiesto y expongo. Por este conducto y anexos que acompaño, con fundamento en los dispuestos por los artículos 8 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a poner en su conocimiento diversos hechos que, salvo error de apreciación del suscrito, pudieran resultar constitutivos de delitos cometidos en agravio de mi representada, presuntamente por el C. José Juan Espinosa Torres, en su carácter de presidente municipal de San Pedro Cholula.
y por quien o quienes resulten responsables penalmente en cualquier grado de participación obtuya, en términos de los antecedentes y hechos que más adelante narraré, solicitando que desde este momento, en caso de requerirse la querella como requisito esencial de procedibilidad, se me tenga por formulada la misma en contra del citado José Juan Espinosa Torres y de quien o quienes resulten responsabilidad penal en cualquier grado de participación o autoría por los delitos que resulten de la presente investigación. Durante la secuela indagatoria, esta autoridad apreciará que en la especie, los posibles ilícitos que aquí se denuncian derivan de la comisión conjunta y concertada en distintos grados de participación de conductas atribuibles al presidente municipal de San Pedro Cholula y a sus subordinados, quienes teniendo a su encargo caudales del erario público y en abuso del encargo público, en el año 2014, a través de su tesorera municipal de nombre Nadia Inés Cabrera Camacho, qué vergüenza que una mujer se vea involucrada en actos de corrupción, pero bueno, quien a través de esta persona en su carácter de servidor público solicitó al suscrito en mi carácter de delegado especial y presidente del Consejo de Directores de la Empresa Moral, Centro de Formación de las Artes del Espectáculo Asociación Civil, ilícitamente para él, ahí está, ilícitamente para él, dinero para permitir realizar a cargo de mi representada el que ésta pudiera presentar en el municipio de Cholula, el evento Rodará, cuando de acuerdo a sus funciones fue el presidente municipal quien en convenio suscrito con Conaculta quedó como responsable del ejercicio del recurso aportado por esa entidad federal para estatal mediante el convenio de fecha 16 de junio de 2014 y en cual se obligó en términos de las cláusulas primera y sexta a ejercerlo en el 17 Festival Internacional Rodará Cirque Clown por la suscripción del mismo y que se le entregó al municipio de San Pedro Cholula. Y a pesar de tener esta obligación a cambio de permitir que se realizara dicho evento a cargo de mi representada, lo que realizó fue pedir el 30% del importe destinado a la realización del mencionado evento a cambio de entregar el recurso a mi representada y que ésta pudiera realizar dicho evento. O sea, está cometiendo presuntamente un acto de extorsión. Al efecto, dice el quejoso, expongo los siguientes hechos a fin de que se dé cumplimiento a las facultades constitucionales de esta institución y en su momento se determine el ejercicio de la acción penal correspondiente. Ya mucha gente quiere ver a José Juan tras las rejas, señores. Van los antecedentes. Uno, como se desprende del instrumento número X, volumen tal de la Federal Estatal, se citan los siguientes antecedentes. 1.1. Que mi representada se constituyó en el mencionado instrumento bajo la denominación Centro de Formación de las Artes del Espectáculo Asociación Civil. 1.2. Que el objeto de mi representada es atender... Ahí tengo un pequeño problema con la producción. Es atender a grupos y personas vulnerables y o escasos recursos y no persiga fines de lucro ni de proselitismo partidista, político, electoral o religioso. 1.2.1. Que en dicho acto constitutivo quedó pactado que el suscrito se desempeñaría con el carácter de delegado especial y presidente del Consejo de Directores de la Asociación Civil, por lo cual cuento con facultades para comparecer ante esta autoridad a denunciar los hechos que más adelante enuncio. 2. El municipio de San Pedro Cholula, a través de su presidente municipal, es decir, José Juan Espinosa, con fecha 16 de junio de 2014, celebró el convenio con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, por el cual pactó en su cláusula primera que esta entidad paraestatal federal le realizaba la transferencia de 1.325.140 pesos para destinarse única y exclusivamente para cubrir los gastos de servicios artísticos profesionales y transportación de los artistas, de acuerdo con la programación aprobada de los proyectos culturales que participaron y se aprobaron con base en la convocatoria, y que para el caso que ahora se denuncia, lo es el 17 Festival Internacional Rodará Cirque Clown. Hechos. 1. Mi representada participó en la convocatoria hecha por Conaculta para la asignación de recursos, de lo cual resultó favorecida para exponer el 17 Festival mencionado. Así las cosas, es que el municipio de San Pedro Cholula, a través de su presidente municipal, con fecha 16 de junio de 2014, celebró el convenio
mencionado por el cual pactó en su cláusula primera que esta entidad paraestatal le realizaba la transferencia mencionada para destinarse a los gastos de servicios. Bueno, ya lo mencionamos. Necesitamos ir más rápido a ver si la producción nos acelera porque le estamos regalando mucho tiempo a este delincuente. A este delincuente. A ver, ¿qué pasa, señores? Pues este sujeto a través de su tesorera Nadia Inés Cabrera Camacho le pidió al promotor cultural el 30% de moche. Y eso que se trata de un tema cultural. ¿Saben cuánto se atascaba ese señor? Si se atascaba literalmente por obra pública, yo sí lo sé. Y se lo voy a demostrar. Ahí tengo pruebas. ¿Saben cuánto ese señor oculta junto a su esposa por tantos negocios ilícitos que han hecho? ¿Sabe Andrés Manuel López Obrador el tamaño de delincuentes que arropa su instituto político? ¿Lo va a permitir López Obrador que sigan esos delincuentes? Y le voy a decir por qué seguramente lo quiere López Obrador. Me cuentan que una vez López Obrador, o más bien José Juan, le habló a sus trabajadores diciéndoles que por favor levantaran a sus trabajadores de su empresa Asís de asistencia funeraria, que fueron a levantar el cadáver de una de las sobrinas que había fallecido, lamentablemente, sí, todos lamentables en el fallecimiento de López Obrador. Quizá por eso me explico por qué López Obrador protege tanto a este delincuente. Este delincuente se ha visto involucrado en tantos escándalos, más bien, en tantos ilícitos, ha sido denunciado una y otra vez, pero el fuero que siempre ha tenido, gracias a los partidos políticos de los que se ha trepado, lo han salvado de pisar cárcel. Espero que esta denuncia también le exigimos al gobierno de Antonio Gali Fayad, le exigimos al gobierno de Antonio Gali Fayad que acelere el proceso de esta denuncia. No puede existir, y ya estamos hartos los poblanos, de este delincuente, de este sujeto que todo el tiempo anda pensando cómo delinquir. Por si fuera poco, creo que tenías ganas de hablar. No, sí, no, fíjate que hablando de ese tema, porque luego la gente empieza a decir que, bueno, todo lo que pasa y lo que sucede son una completa mentira. También hay algunas pruebas que han llegado también al programa, en donde está este audio de esta conversación que se tiene, en donde están en este diálogo de esta 17 edición que se llevó ahí en San Pedro Cholula con el grupo de Rodada, en donde Nadia Inés le pide, y empiezan a haber una discusión porque pide entre el 20, ¿no? Primero es que me pidieron el 20 y ahora me piden el 30%. Entonces, empieza a ver este audio, en lo que lo prepara producción para que lo podamos escuchar y la gente vea todo lo que se está llevando a cabo y este proceso que se ha mantenido en el caso de José Juan Espinosa, que como tú dices, no es la primera vez que llega o que pasa este tipo. Vemos y más adelante, a ver si podemos tocar lo que pasó con Dolores Parra también, esa extorsión, exalcaldesa también de San Pedro Cholula, que quería ver un desvío del ramo 33 y del 28. Bueno, son tantos escándalos que viene José Juan involucrados con esto mismo, el dinero que le ha gustado de la manera más fácil. Señores, pues ¿qué podemos decir? Ya nos tiene preparada la producción, el audio, venimos a comentarlo, pero sí quiero decirles que me asquea escuchar cómo una mujer es corrupta. Las mujeres, hoy por hoy, deberían aprovechar su momento porque han sido empoderadas. Y vean este tipo de mujeres que, por supuesto, es del mismo nivel moral y calidad moral que José Juan Espinosa. Adelante, por favor. Yo había acordado el 20%, ahorita ya me cambiaron al 30%, esto es como contra la pero pared. Pero es que esa es la bronca, de que finalmente siempre se dijo el 30, yo no sé por qué. No, hubo un momento donde yo me acerqué con José Juan y José Juan me dijo, está bien el 20, y me mandó con Héctor, y después en una junta de cabildo me trajo, o sea, ni fue por Héctor, o sea, me mandó después a traer a José Juan a ver cómo está el asunto. Le dije, mira, ¿para qué? Yo honestamente le dije, este presupuesto no lo tengo. Creo que digo, ya es muy tarde. Incluso el día que le firma José Juan la carta, se lo hubieran dicho, oye, esto es esto. Yo nunca, te juro, bueno,
Nadie, yo vine contigo, me presenté, no aquí, a Tesorería, y me mandaste con Héctor. Ese día me lo dejaste muy claro y yo soy bien complicada en ese tema, porque al final de cuentas, pues no es mi tema. Ahora nuestro trabajo va a ser, pues, convertirlo en positivo. O sea, decirle, mira, por eso estoy es que eso es lo que el 10% más en el que convertamos esto en positivo. Pero ahorita eso es lo que yo le dije. El 25. Te juro, ya el número ya ahorita ya, ni me preocupa. Yo lo que quiero es llegar como le debieron llegar a José Juan. Le voy a hacer otra vez el planteamiento. Digo, mira, las puertas están amigos como siempre. Y también, si y yo no, voy a pelear que es el 20. Si no, o sea, yo no tengo ningún problema en alterar. A mí, porque a mí cuando me voltea, me dice, sí, pero pues al 30. Yo estoy asumiendo que eso ya lo había platicado con él. De su palabra me dijo el 20. Así que por vamos. Eso, entonces lo que te digo es solamente alinear. Sí. ¿Por qué bajó a través de Cholula? Precisamente. ¿No bajó a través de Atlixco, a través de Feaca o qué? A lo mejor ingenuamente creímos que como era una nueva administración. El lunes decirle a Juan, llevarle el papelito, llevarle el convenio y decirle, mira, ya hablamos con Juan de las pelotas, con todo. Este no es un recurso que podemos disponer. No se vale arruinarle la vida, dale la oportunidad que se haga las cosas. Aquí está el 20% que se había comprometido. Me comprometo a darte las facturas. Cuando llegue el recurso, yo te doy unas facturas, tú me haces unas transferencias. Es lo único que pido. Y mira, por el momento, yo voy a prometer a José Juan volverle a bajar el tema y decirle, oye, pues es que le habían dicho el 20. Y él cuadró los números con el 20, ¿no? Señores, ven la mujer que aparecía en pantalla. Espero que ahorita nos la capte la producción. Pues bueno, ella se llama Nadinés Cabrera Camacho. De escuchar hablar da asco. Da asco. Pero es cómplice de las corruptelas del mismísimo hombre que se dice encabezar en Puebla la esperanza de México. Vean su cabeza. Ahí está la mujer. Ella es Nadinés Cabrera Camacho. Es una de las mujeres ya más corruptas que tiene Puebla. Ella apoya a Andrés Manuel López Obrador. Esa es la esperanza de México. La nueva generación de políticos que nos va a dar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en caso de que ganen. José Juan Espinosa no es la primera ocasión que ha estado involucrado en algún ilícito, en un delito concretamente. En días pasados acudió a lo que es la empresa Agua de Puebla a golpear, amenazar, amedrentar a los trabajadores y personal de la misma. Fue denunciado también por lesiones. Ha acumulado toda una serie de escándalos. Recuerden que también hace tiempo, delante de sus hijos, a los que está formando como los futuros delincuentes, sus hijos son los futuros delincuentes de México, se robó un reloj delante de ellos y todavía lo presumía. Antes, me voy yendo de adelante para atrás, él fue acusado por extorsionar a una expresidenta municipal también, por pedirle dinero por obras públicas. Imagínense cuántas cosas sabemos y no se saben de José Juan, pero por supuesto que creo que su riqueza muy prontamente saldrá a la luz. Y muy prontamente, porque no es posible que este sujeto siga cometiendo todo tipo de delitos y actúe con total cinismo e impunidad. A su servidor le ofreció obra pública, pero dijo, pero me tienes que regresar. Nada de nada, señores. Eso es corrupción. Y como diría su patrón, yo no soy corrupto. Señores, le queremos decir que es muy lamentable dar este tipo de mensajes, pero sí necesitamos que conozca la gente a los candidatos de Morena, los candidatos más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, porque repito, José Juan presume su cercanía porque le hizo ese gran favor a López Obrador cuando creo, me dicen, me cuentan, me mandaron, creo que falleció en un accidente automovilístico su sobrina
y José Juan, con sus trabajadores de su asistencia funeraria, la mandó literalmente a levantar. Qué lástima. Qué lástima que López Obrador esté sujeto a ese tipo de compromisos. Qué lástima que se rodee de este tipo de delincuentes. Y qué lástima porque son el verdadero peligro para México. Imagínense de qué tamaño es ese delincuente que está preparando a sus hijos para robar. Qué vergüenza. Así es lamentable lo que está sucediendo rumbo a las elecciones 2018. Vuelvo a repetir, es lamentable que la imagen que encabeza a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador se vea manchada por ese tipo de actuares de los políticos que han sido los mismos de toda la vida. Personajes que se han dedicado a robar, extorsionar, a saquear los lugares donde ellos han estado en esos servicios públicos. Y vamos a repetir, ¿qué se espera uno? Y a veces la gente critica a los actuares y dice que va a haber un cambio, pero no es así. Yo voy a repetir, ¿qué te esperas de un personaje que ha estado bajo la línea de un exgobernador, el más corrupto de la historia en el estado de Puebla, de Mario Marín Torres, que ha sido incluso a su padrino de boda? ¿Qué nos podemos esperar de esos personajes que buscan, que salen y empiezan ellos a engañar a la sociedad diciendo que va a haber un cambio, siguiendo una corriente de Andrés Manuel López Obrador? Yo voy a repetir, no he visto un candidato de Morena en el estado de Puebla, a alguna senaduría, a alguna diputación, que salga solo, que salga la imagen nada más de él sin la parte de Andrés Manuel López Obrador, porque tienen que apararse de alguien. Saben que poniendo la imagen de Andrés Manuel López Obrador baja también la calidad negativa que ellos tienen, y no tiene por qué estar sucediendo en estos momentos. Debemos sí apresurar estos hechos, estas denuncias. ¿Por qué? Porque si llegan a un cargo de elección popular, empiezan con el fuero y se olvidan de lo demás. Yo voy a repetir, hablan mucho de eliminar el fuero. Yo no he visto hasta el momento que en verdad le den caso a esta iniciativa. Lo vimos en tiempos pasados con incluso ahorita el gobierno de Enrique Peña Nieto. Dijo que se iba a eliminar el fuero, llega a la senaduría y lo echan para abajo. Entonces, ¿de qué se trata todo este asunto? ¿Hasta dónde va a llegar esta corriente de los políticos que se están cobijando de la bandera de Morena para decir que van a haber un cambio? Y sabemos que jamás ha ocurrido. Y no ha ocurrido nada más en una ocasión, voy a repetir, en cualquier partido político donde ha estado José Juan Espinosa siempre ha dejado una gran mancha. Y por eso yo siempre le he comentado ante los poblanos, no es un tema partidista, no es un partido político el que tiene la corrupción o que lleva la corrupción. El partido político no habla, el partido político no dirige. Los que dirigen son aquellos los militantes que están dentro de este partido político. Y es esta línea la que nosotros debemos ver como ciudadanos, en donde no tenemos que dejarnos llevar por un partido, por ejemplo, en el caso de Morena, que Andrés Manuel está encabezando las encuestas, que es una corriente muy alta, que a veces piden el voto útil, pero este voto no sirve de nada si sigue o hay este tipo de candidatos para algún cargo de elección popular. Recordemos a este camaleón político, a este camarón político que estuvo en el PRI, después se pasó a Convergencia, después a Movimiento Ciudadano, después a la coalición que en el 2010 desterró al PRI de Puebla, encabezada por el PAN, PRD, PANAL, Convergencia, Compromiso por Puebla, etc. O sea, lleva cuatro partidos y ahora lo vemos en Morena, cinco. Es un verdadero cínico, es un tipo que busca fuero, es un tipo que espero y le exigimos al gobernador, le exigimos al fiscal que proceda penalmente. No puede existir ese tipo de delincuentes en las calles, no puede haber impunidad. Es sí un verdadero depredador del presupuesto. Deberían investigar lo que ha hecho con tanto y tanto recurso que le ha sido entregado cuando fue dirigente de institutos políticos. Yo sí sé a dónde fue a parar. ¿Verdad que sí sé? Pronto, muy pronto, lo daremos a conocer. Antes de que termine la elección, por lo menos sí. Sí, por supuesto. Se merece la gente saber lo que hace José Juan con su dinero, con el dinero de sus impuestos. José Juan es un vividor, es un holgazán que le gusta vivir del chisme, de la intriga, de la mentira, de todo el escándalo. Le gusta
engañar a la gente. Es igual que su padrino político, Andrés Manuel López Obrador. Es igualito, solamente que en chiquito. El otro ya está adulto. Pero José Juan va para allá igualito. Se cree iluminado, se cree que un día va a ser gobernador. Yo espero que gobierne, pero el penal de San Miguel merece estar en ese lugar. Ya no, ya debería ser su cierre de campaña. Me gustaría que pusieran una imagen de José Juan Espinosa para la gente que no conoce a este tipo de políticos corruptos, para que se den cuenta cómo se llegan a colgar de la imagen de Andrés Manuel. Vuelvo a repetir, dicen Morena a veces, pero no se dan cuenta del tipo de candidatos que hay actualmente o de los que se están manteniendo ahorita en esas elecciones para un cargo de elección popular. Y tenemos que reconocer que nosotros necesitamos como ciudadanos mantener una línea de observar y analizar a cada político para saber por quién estar votando y por quién no. La gente de Cholula está completamente furiosa, está completamente enojada con este individuo y es por eso que hoy por hoy no compite en ese distrito, no compite tampoco para estar en algún puesto en esa zona porque sabe que la gente no lo quiere, sabe que no puede recorrer las calles porque tiene un gran pesar de la administración que ha tenido como alcalde. Entonces, sí es necesario que la gente vea, analice, cheque quiénes son esos tipos de candidatos. Yo vuelvo a repetir, Andrés Manuel ha logrado estar al 50% actualmente en estas encuestas del 50% de preferencia electoral, pero vemos que esto también lleva a las personas para tener una corriente con esos candidatos que se están colgando de ahí, se cuelgan de esa imagen para entonces llevar a cabo una logística totalmente diferente y estar haciendo lo que hacen actualmente. Exactamente, señores. A ver, ¿por qué no fue candidato a diputado por Cholula? El distrito, bueno, Cholula, el municipio que gobernó, pero también Cholula es un distrito. ¿Por qué no? Porque el señor ha recibido, y ahorita la producción está preparando esto, ha recibido todo tipo de desaires, de rechazo, de absoluto rechazo a su proyecto político, a su manera de ser. Es un ser mezquino, envidioso, avaro, falso, mentiroso, oportunista, traidor. Es el ahijado de bodas del corrupto exgobernador Mario Marín Torres y ahora le muerde la mano literalmente este señor. Ahí está, es el que tiene medio barba, que no se ve que no se rasuró, el otro Sarmenta, ahí está José Juan Espinosa. Vamos a ver la producción, si ya nos tiene, cuando le dan su bienvenida, a jitomatazos y mentadas de madre literalmente a José Juan. Chequen esto. Bueno, ahí fue en el estado de Cholula, en el estado de México, perdón, en el estado de México, cuando fue a meterse al estado de México a querer operar políticamente, qué bueno que le dieron su merecido, qué bueno. Y yo conozco una persona que también en un centro comercial, pero cobardemente huyó este señor. Este sujeto solamente es un provocador porque cuando lo encaran y le dicen lo que quieras, es un verdadero cobarde. Vamos a ver cómo lo querían, o lo quieren más bien, en Cholula, en el municipio donde gobernó. ¿Las carpas de la feria milenaria de Cholula no va a poder entrar, su entrada va a poder estar, pero yo les pido por favor que liberen los vehículos que están mal estacionados. Están bien estacionados conforme al reglamento del lado derecho. Ya se les avisó que viene la feria de Cholula, entonces les pide por favor, aquí estoy como presidente municipal para pedirles que por favor nos ayuden para que en la vía pública se instale, como siempre se ha hecho en muchos sitios, la feria. No se ha instalado nunca. Bueno, yo ya te vine a informar. Ajá. Entonces, muy buenas tardes, señora. Entonces, ojalá puedan quitar los coches. O sea, solamente queda la entrada normal de su casa.
¿Sale? Ah, ok. Ahora sí sabes, usos y tres. A la cámara. Bueno, estamos a sus órdenes. Usos y costumbres, José Juan. Aquí está ya la gente. Por usos y costumbres es la feria. ¿Qué pasa acá? Si bien sabes. ¿Qué pasa el día 8 de septiembre? Aquí los puestos. No. Te estoy preguntando qué pasa el día 8 acá. Yo ya te, bueno, ya más vine a notificarles, por favor. Vino personalmente. Vienes a imponer, cabrón. Es lo único que vienes y lo más estás haciendo. Jamás no digas nada. Oye, no, sí te digo. Bueno, órale. Oye, fueron al juzgado ahorita que hay un amparo y que no se puede poner. No. Que te esperes hasta mañana. Que te esperes hasta mañana. Sí, porque sabes que eso es la zona en conflicto en la zona de expropiación. Esto es calle. Tienes de pinche prepotencia. Ya los vamos a quitar. Sácate a chingar a tu madre de aquí, cabrón. No seas ofensivo. Jaime, no seas ofensivo, por favor. Yo no te estoy faltando el respeto. Jaime. Entonces, por favor. Desde que me estás quitando mi casa, cabrón, me faltas al respeto, güey. Yo te pido, por favor, que cumplamos. Por eso, ya voy a quitar los carros, a chingar a tu madre de aquí. Gracias. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. O sea, me voy porque me tengo que ir, no porque. Señores. ¿Cuántas mentadas de madre este señor ha tenido que aguantar literalmente para poseer una fortuna ilícita como la que tiene junto a su esposa? Porque ella es su cómplice. Ella es igualita a él. Ambos están formando a dos chamacos jóvenes, niños, delincuentes. Delante de ellos roban. Roba él. ¿Eh? Ella es su cómplice. Hay averiguación previa, por cierto. Solamente por el sigilo que debe llevarse y la discreción no se da. Así es. Pues bueno, es lamentablemente lo que vemos. Digo, no es la primera vez que está en escándalos José Juan Espinosa. Nosotros hemos comentado acerca de cómo la gente de San Pedro Cholula en verdad lo repudia por ese tipo de actos que ha trabajado o que llevó durante su administración. Vimos ahorita este video en donde le dicen en su cara que le está robando incluso el lugar donde viven, sus casas, sus hogares. Cosas que él podía hacer y mover cuantas veces quería porque se, como tenía ese poder de ser alcalde municipal, él podía deshacer y hacer lo que cuantas veces pudiese hacer con su familia, ¿no? Y lo vemos ahí, claro. Vemos que no es la primera vez. En el Estado de México pasamos otro video también en donde claramente se ve tan cómo lo golpean, cómo le dan esta cachetada. Y faltan aún más videos. Falta, ahorita producción lo está preparando, en donde le mientan la madre. O sea, voy a repetir, es un personaje odiado a más no poder. La gente que no lo conoce, la gente del Distrito 20 donde no lo conoce, no sabe ni lo que se espera si llega José Juan a este cargo, a esta diputación en este distrito. A ver, vamos, producción, por favor. Vamos a ver más mentadas. Imagínense cómo quieren al candidato de Morena. No quiero decir que sea el PG. El PG es punto y aparte, pero cómo quieren al candidato de Morena. Él está acostumbrado a que le mienten la madre. A él, si lo pendejean y le mientan la madre por dinero, se los perdona. A él, si lo pendejean y le mientan la madre por poder, se las perdona. A él, si le mientan la madre y le vuelven a mentar la madre 10 veces, pero le entregan prebendas, lo olvida todo. Ahorita la producción está preparando más videos. Qué lamentable es. Así es. Es uno de los personajes más odiados. Creo que los lugares donde ha estado, se ha acentuado este personaje, ya no lo vuelve a pisar. Después de que llega estos cargos de elección popular, los llega a ganar y llega a sentarse ahí, después de su salida ya nadie lo quiere. Y vemos ese tipo de trabajo, ese tipo de autoritarismo que ha tenido José Juan, la manera de cómo extorsiona, de cómo también su baja a la clase, a los ciudadanos, a los pobladores, a los que emitieron su voto. Y es ahí por ello que José Juan tiene que estar como nómada, estarse cambiando de lugar para que no sea él incluso golpeado o incluso asesinado, porque va a haber un momento en que la gente va a estar harta y se va a topar uno de su calibre o peor de que él, y entonces sí va a tener grandes consecuencias este personaje. Lo siento por su familia, lo siento por los niños, porque ¿con qué cara van a estar ellos más adelante y ver, saber que son hijos de una persona que ha sido odiada en cada lugar que ha estado situado en el estado de Puebla? Y lleva pocos lugares. Y aún así, digo, no es bonito decir mi padre es
al personaje que más odian en San Pedro Cholula por extorsionar, por violentar, por agravar los intereses de los ciudadanos. Eso es lamentable. Exactamente, señores. Pues de ahí partimos otra cosa. ¿Por qué? Henry dijo. Sí, Henry lo dijo. Perfectamente, señor. Está ganando un absoluto desprestigio, pero para siempre. Y está arrastrando a sus alumnos, a los hijos, a los que enseña a robar. Ese señor enseña a sus hijos a robar. Y cuando digo eso, es que hay averiguación previa. Hay averiguación previa y también se la pueden aplicar por el delito de robo, efectivamente. Qué lástima de estos políticos, porque han tenido oportunidades. Pero lo curioso es que tienen que andar de un lado para otro. El señor vive en Atlixco, en un fraccionamiento lujoso que se llama El Cristo. Tiene una propiedad cerca de El Cristo, de una hectárea, donde está el colegio de su esposa, está una de sus caballerizas, está también una casa de descanso, está un pequeño rodeo, están áreas verdes y cabañas. Ese terreno lo declaró con valor de 430 mil pesos ante el INE. ¿Y saben por qué? Porque teme que le observen todo lo que tiene. Pero eso no es nada. Comparado a lo que tiene, me cuentan, y lo he visto, es un verdadero delincuente. Es un verdadero delincuente. Vive en Atlixco, gobernó San Pedro Cholula y quiere ser diputado por Puebla. ¿Por qué? Porque lo repudian, lo odian, lo vomitan en todas partes. Si fuera un excelente ser humano, sería presidente municipal de Cholula, diputado local o federal por Cholula, y también su residencia estaría en Cholula. Pero el señor tiene que estar huyendo literalmente, y en Puebla también tiene interés. Así es. Vamos a ver otro video, por favor, para que vean cómo lo quieren harto sus gobernados, los que ha gobernado por lo menos. Caballero, párate, Barín. ¡Doble cara! ¡Vendido! ¡Eres nuestro servidor! ¡No el dueño! Dice tú, ten respeto, párate con la señorita, nomás dile, ¿sabes cómo está allá? Oye, oye, por mínima caballerosidad, compadre. Hablas de respeto y no tienes respeto, pareja. ¡Está chamaco! A ver, el respeto que nos
al pueblo. Yo también la me juego. No tiene huevos. No vamos a edificar, vamos a proteger el área. Como está enrejada, mira, como está enrejada. ¿Cuál va a ser la cuota de acceso? ¿Cuál va a ser la cuota de acceso? Eso lo puedes firmar, te estoy grabando. Así viene en el proyecto. Yo sé que me estás grabando y saludos a todos los amigos. No necesitamos un saludo, necesitamos información. Te informo que en el proyecto que aprobó el Cabildo, deja de manera muy clara que no se puede lucrar con el proyecto. No se puede cobrar su acceso. Hoy sí se cobra, por ejemplo, para ingresar a la zona arqueológica. En el parque que nosotros tenemos proyectado no se va a cobrar. ¿Por qué no regular? Es así como el Zócalo de Cholula, así como tenemos un Zócalo maravilloso. Que antes éramos 30.000 cholutecas en un solo parque. Ahora el objetivo es que para más de 130.000 que somos, tengamos un jardín 100% natural. O sea, un parque público gratuito. ¿Esto no es natural? No del todo. No, ¿por qué? Porque puedes ver construcciones irregulares. ¿Y las vas a tirar? El INAH tendrá que demoler las Oye, y otra pregunta, ¿de qué va a vivir la gente que tiene aquí, que siembra? ¿De qué va a vivir? Bueno, te informo que el pago es aproximadamente $1,000,000 por hectárea. ¿Y con eso toda la vida? Bueno, ahí sí, no puedo hablar a nombre de ellos, amiga, pero por algo la ley contempla que cualquier gobierno puede construir reservas territoriales. ¿Es con José Juan Espinosa? ¿De parte de quién? De Henry Sánchez, contraparte.mx. A tus órdenes. Hola. ¿Me hablas, perdón? Contraparte.mx. ¿Contraparte? ¿Cuál es esa? Es el programa de la radiografía que sale de 8 a 9 de la noche con Fabián Gómez y un servidor. Te marcaba para hacerte una pequeña entrevista acerca de esas acusaciones que se están llevando a cabo. No me interesa, nada que tenga que ver con tu medio en el que trabajas me interesa. Corrupto, yo soy Fabián. A ver, ¿por qué no eres hombre? Eres un cobarde, corrupto. ¿Ya vieron? ¿Qué tal, señores? Es un corrupto de saca. Le saca. Simplemente, si dijera el peje, le saca. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no? Ahí está en vivo. En vivo para que vean que el corrupto es cobarde. No solamente le gritan y le mientan la madre, sino cuando uno quiere entrevistar, no me interesa. ¿Qué es eso? Y cuando me buscaba para pedirme favores, ¿qué no se acuerda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso cuando me quería comprar la editorial de esta empresa periodística? ¿Qué es eso? Señores, este señor deben tener cuidado ustedes. Que no los engañe. Que no los engañe porque si no vamos a caer y a denigrar en un bajo nivel político. Ese tipo de delincuentes le hacen mucho daño al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué Así les pareció? Es. Ahí está de frente para que no diga, no me quiso confrontar porque supuestamente él tiene argumentos, es un verdadero ladrón. Así es, bueno, claramente estábamos viendo por mi parte hacer este cuestionamiento acerca de esas acusaciones. Creo que todos tienen derecho de réplica en todos los medios informativos. Estaba saliendo un programa en vivo, José Juan, ya escucharon que no quiso dar la entrevista, sobre todo porque sabemos que tiene o tenemos las pruebas de todo lo que está pasando en la vida y en los actuares de la corruptela de José Juan Espinosa, sobre todo también de estos videos que estamos sacando y dando a conocer de cómo la gente de San Pedro Cholula lo repudia por el mal manejo que ha mantenido durante toda su administración como alcalde. Y ahora, con permiso, yo no creo que si llegue a ganar regrese a este municipio, en verdad. Se va a ir a vivir allá. Se va a ir a vivir allá, pero en verdad la gente está enojada con ese personaje. Y vuelvo a repetir, mucha gente nos habla y nos dice que es la corriente de Andrés Manuel. Vuelvo a repetir, nos cegamos a veces fijamente por los partidos políticos, pero yo no estoy hablando y ni estoy criticando el actuar de Andrés Manuel López Obrador. Creo que Andrés Manuel López Obrador sí se tiene esta gran línea, este gran trabajo que ha mantenido durante 18 años para llevar actualmente el 50% de las ventajas electorales. Pero más allá de todo eso, podemos ver que se están involucrando candidatos que desgraciadamente mantienen esta línea de corrupción, esa línea que Andrés Manuel dice que no quiere, que va a cambiar, pero vemos que está sucediendo actualmente y siguen dándose esos casos.
José Juan ha estado de partido político en partido político y en cada partido siempre ha dejado esta mancha de corrupción. En Morena yo no creo que sea totalmente diferente ni creo que llegue a cambiar. Y vemos el nepotismo con el que él se maneja actualmente. Exactamente, señores. Pues ha sido escándalo tras escándalo, traición tras traición. Y creo que esto le repercute sinceramente al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. No es que vaya a perder a Andrés Manuel López Obrador, para nada. Yo creo que un tipo como este no le quita ni le resta 30 puntos. Lo preocupante es que es protector de este tipo de delincuentes, porque su esposa, Nancy de la Sierra Aramburu, es candidata al Senado por Morena, la esposa de José Juan. Imagínense ese dúo dinámico. Imagínense cómo interactúan al seno familiar. Imagínense lo que hablan delante de sus hijos. Imagínense esta mujer cuánto dinero ejerció desde Prospera. ¿Qué le hizo a tanto dinero? Los programas sociales funcionaron cuando ella fue la titular. 5 años para nada. Vamos a escuchar cómo se refiere ella con un odio de veras hacia los famosos teciutecos. Los teciutecos, aquellos habitantes originarios del municipio de Teciutlán, una verdadera perla ubicada en el norte del estado de Puebla. Ella quiso ser diputada federal por el PRI, por ese distrito, finalmente perdió, ahora van y se entregan al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, vendiéndole que ellos tenían el control de las estructuras, y es así como este par de cínicos, Nancy de la Sierra y José Juan, es así como operan. Un día me dijo José Juan que no permitiría que nadie se metiera con su esposa. Hoy todo el mundo se burla de ella, todo el mundo se mofa, todo el mundo la critica, todo el mundo ha publicado cosas en contra. ¿Dónde está? ¿Dónde están esas palabras, José Juan? ¿Dónde está esa gallardía que dice que te caracterizaba? De verdad que estoy seguro que al matrimonio José Juan Espinosa y Nancy de la Sierra les importa que les mienten la madre 10 veces con tal de que tengan poder. Les importa que le mienten la madre 100 veces con tal de ser candidatos a diputados y senadores. Y les importa que les que te mienten la madre con tal de lograr sus objetivos. ¡Qué lástima! Eso es indigno, eso es no tener calidad moral. Vamos a ver lo que esta señora de la Sierra decía de los teciutecos. Por favor, pongan atención. Social, comercial, político, ahí lo que pegue, pegue en el resto del mundo. O sea, caray, es una cosa, no, es una cosa, la gente es bien difícil. Un saludo a mi pueblo querido, pero la gente es bien difícil. ¿Hoy fuiste de boda? Fui de boda. ¿Allá a Teciutlán? Me fui a Teciutlán a la boda, estuvo muy divertida. Me encanta ver a la gente, pero los odio. ¿Quién se casó? Pero los odio. Adriana, una sobrinita mía. ¿A quién odias? A los teciutecos en general. Y ahí me encontré al presidente municipal. Si dices que los odias. De allí, odio a raíz, o sea, odio cómo es el pueblo a raíz de... ¿A los que votaron en tu contra? No, no a los que votaron en mi contra. La lógica de la gente. Es difícil. Pues está muy complicada. Me encontré al presidente municipal, gracias a Dios, nada más fue a la boda ahí, nada más de arrimado. Lo sentaron ahí arrumbado en una mesa, comió, y ya está de este tamaño, y se fue, gracias a Dios. Comió y se fue. Porque dije, no vaya a ser que me eche mis whispies y le vaya diciendo unas cositas. Le vaya haciendo unos reclamos. ¿Quién se casó? Una sobrina mía, muy querida, y estuvo muy bonita la boda, pero bueno, pues ya sabes que el presidente municipal pues tenía que ir, ¿no? Ya vieron. No sea que me vaya a echar mis whiskies y le diga unas cosas. Y ya se ve re feo, ya se ve chaparro, ya se ve tal. ¿De ese tamaño es el léxico de la próxima senadora? O quien quiere ser senador, espero que pierda, por Morena. Andrés Manuel López Obrador fue engañado y utilizado. Esa mujer no merece ser legisladora. No voten por ella, porque si no después se van a arrepentir. Ni el cobarde de su esposo que no quiso contestar hoy. En vivo y a todo color aquí. Así es. Pues desgraciadamente es la línea que tiene toda la familia de José Juan Espinosa. Vemos que desgraciadamente también están siendo recompensados con estas candidaturas que tienen ambos, ¿no? En Morena. Es muy peculiar
porque se la pasan criticando otros personajes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Veracruz con el hijo de Yunes, que porque él está de candidato actualmente, porque pertenece al Partido de Acción Nacional, que es una herencia que le están dejando. Y en el caso de José Juan y de Nancy de la Sierra, ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué no dicen, ah, los dos se quieren llevar el botín? Porque uno se va para una diputación y el otro se va para una senaduría. Ahí sí no lo tocan. Ahí sí a ellos no le hacen nada las personas, porque lleva la corriente de Andrés Manuel López Obrador. Porque lleva una corriente de Morena. Porque es el cambio, porque es el futuro. Ese es el futuro. Ese no es el futuro. Ese no es el cambio. Vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de la corriente de Andrés Manuel López Obrador, ni mucho menos estoy a favor de ella. Creo que actualmente la gente está, pues, obviamente simpatizando con esa corriente. Va por más del 50%, bueno, el 26% de diferencia ante un Ricardo Anaya, pero eso no quiere decir que toda la corriente de Andrés Manuel o todos los candidatos sean impunes a este tipo de actos corruptivos. Y lo vemos en el caso de José Juan, y lo vemos en el caso de Nancy de la Sierra, y ahí sí se tiene que entonces levantar la voz, porque son dos personajes al mismo tiempo, en el caso de José Juan y de Nancy de la Sierra, que están buscando un cargo de elección popular, tanto en las senadurías como en la diputación. Entonces ahí no pasa nada, esto no es hereditario. Entonces, ¿a qué se le llama? Estos actos que están sucediendo con esas campañas de Morena, en verdad es lamentable, porque la gente a veces se ciega de los actuares políticos y no ve lo que hay más allá y no ve lo que está ocurriendo actualmente en nuestros estados, en nuestro país, que mantiene a esos candidatos, que ya sea porque hubo alguna alianza, alguna unión, algún comunicado, o le prometieron incluso a un mismo Andrés Manuel López Obrador que iba a poder llegar más allá. Lo vemos actualmente cómo están trabajando en esas elecciones. Exactamente, y que conste que no inventamos nada, pasamos videos, pasamos las mentadas de madre, los golpes, pasamos grabaciones. Este programa se lo dedicamos a José Juan Espinosa, le estamos regalando este programa de publicidad para que vea que no todos le cobramos. No como Fernando Canales, que lo atraca. No como Rodolfo Ruiz, de E-Consulta también, que recibe dinero de él. No como su asesor, Fernando Alberto Crisanto Campos, director de noticias de Radio Oro, que también está de su parte. Esos tres sujetos, los tres pseudoperiodistas, reciben dinero de este sujeto. Por eso protegen todas las cochinadas que hace él. Por eso protegen toda la porquería. Por eso le apuestan sus canicas a que lleguen gente como ellos, perversos, perversos, cínicos, delincuentes. ¡Qué curioso! Viven en Atlixco, tienen una propiedad en Puebla, gobernaron Cholula, quiere ser legislador por Puebla y tiene intereses en Calpan, ¿verdad? ¡Qué bonito es Calpan, José Juan! ¡Qué bonito! Lo conozco perfectamente. Pronto van a sacar toda la mierda, la corrupción de tu familia. ¿Por qué es eso? De eso siempre han vivido ustedes. Y tú, últimamente más. Estás enseñando a dos niños, está una averiguación previa, estás enseñando a robar a dos niños. Espero que la boca te cambie y aceptes como hombre lo que no puedes sostener como caballero. De verdad que irrita que sujetos delincuentes que cometen una y otra y otra y otra anden libres, anden impunes, anden en el chisme. Solamente cuando alguien les pone un freno absoluto es cuando se calman. Este sujeto, señor gobernador, le exigimos que debe encarcelarlo, gobernador. No tiene por qué andar usted permitiendo que los seres humanos, los poblanos, vivamos en un clima de violencia por este tipo de sujetos. Gobernador, le exigimos que inicie o terminen todas las carpetas de investigación en contra de este sujeto. Y también a ese flojo del fiscal Carrancá, que se ponga a trabajar. Usted, gobernador, con todo respeto se lo exigimos porque sabemos la gran calidad de ser humano que es. Pero este sujeto, José Juan Espinosa Torres, merece estar picando piedra en el cerezo de Cholula, de Atlixco o de Puebla, o de Calpan también, que es donde le gusta estar. Señores, de verdad que es muy lamentable tener que dar este tipo de noticias. Nos referimos al principio de la grabación
por extorsión que hizo su extesorera Nadia Inés Cabrera Camacho. Vamos a pedirle a la producción que vaya preparando otra vez esa extorsión, esa llamada, para que conozcan el nivel de la gente que le rodea. O sea, iguales, todos iguales. Vamos a escucharla y volvemos a comentar. Yo había acordado el 20%, ahorita ya me cambiaron al 30%, esto es como contra la pero pared. Pero es que esa es entonces, fue la bronca, de que finalmente siempre se dijo el 30, yo no sé por qué. No, hubo un momento donde yo me acerqué con José Juan y José Juan me dijo, está bien el 20. Y me mandó con Héctor, y después en una junta de cabildo me trajo, o sea, ni fue por Héctor, o sea, me mandó después a traer a José Juan a ver cómo está el asunto. Le dije, mira, ¿para qué? Yo honestamente le dije, este presupuesto no lo tengo. Creo que ya es muy tarde. Incluso el día que le firma José Juan la carta, se lo hubieran dicho, oye, esto es. Yo nunca, esto. Te juro, bueno, Nadie, yo vine contigo, me presenté, no aquí, a Tesorería, y me mandaste con Héctor. Ese día me lo dejaste muy claro y yo soy bien complicada en ese tema porque al final de cuentas pues no es mi tema. Ahora nuestro trabajo va a ser pues convertirlo en positivo. O sea, decirle, mira, por eso estoy es que eso es lo que el 10% más en el que convertamos esto en positivo. Pero ahorita eso es lo que yo le dije. El 25. Te juro, ya el número ya ahorita ya, ni me preocupa. Yo lo que quiero es llegar como le debieron llegar a José Juan. Le voy a hacer otra vez el planteamiento. Digo, mira, las puertas están amigos como siempre. Y también, si y yo voy a pelear que es el 20. Si no, o sea, yo no tengo ningún problema en alterar. A mí porque, a mí cuando me voltea, me dice, sí, pero que sea el 30. Yo estoy asumiendo que eso ya lo había platicado con él. De su palabra me dijo el 20. Así que por eso, entonces lo que te digo, es solamente alinear. Sí. ¿Por qué bajó a través de Cholula? Precisamente. ¿No bajó a través de Atlixco, a través de Tepeaca o qué? A lo mejor ingenuamente creímos que como era una nueva administración. Pues el lunes decirle a Juan, llevarle el papelito, llevarle el convenio y decirle, mira, ya hablamos con Juan de las pelotas, con todo, este no es un recurso que podemos disponer. No se vale arruinarle la vida, dale la oportunidad que se haga las cosas. Aquí está el 20% que se había comprometido. Me comprometo a darte las facturas. Cuando llegue el recurso, yo te doy unas facturas, tú me haces unas transferencias. Es lo único que pido. Y mira, por el momento, yo voy a prometer a José Juan volverle a bajar el tema y decirle, oye, pues es que le habían dicho el 20. Y él cuadró los números con el 20, ¿no? A ver, vean esto. Tengo el número de este delincuente, cobarde delincuente, que es 2221-862634, porque él me manda información, porque él me busca cuando le conviene, porque él me quiere utilizar, porque dice que mi medio es muy importante. Tengo información, por eso, su teléfono de este cobarde. Ahí está. Amigas y amigos, los invito a este concierto, ¿ok? Digan si no, ¿quién fue el que empezó de salamero? Y yo le mando, por supuesto, las columnas en donde se le fustiga. Ahí está otro que él me manda, ¿verdad? Y ahí está. Bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Por eso tengo, ¿ya vieron? Por eso tengo información. Y tengo el teléfono de este cobarde sujeto. No voten por este cobarde sujeto. Es peligroso. Es un depredador del presupuesto. Ya está. Por eso, José Juan, si quieres, bloquéame, ya no me importa. Ni siquiera tu amistad. Si no me importó hace tiempo, me daba vergüenza sentarme junto a ti. Por eso en cierta boda, ¿te acuerdas que me invitaste junto a tu esposa y mi esposa? Y les dijimos no gracias, porque nos da asco sentarnos con gente como ustedes. Nos da asco absolutamente. Somos diferentes. Yo no permito ni una mentada de madre. Por nada. Por nada. Tú has permitido todo por poder. Es respetable. Si así, José Juan, crees que te van a respetar y admirar tus hijos, qué bueno. Yo, a mí me van a admirar y respetar
por otro tipo de vida. Señores, es un placer que nos hayan acompañado. Queremos de verdad darle las gracias. ¿Tú qué? ¿Tienes que añadir algo, amigo? No, como siempre, un placer estar contigo aquí en la radiografía, compartiendo este espacio, sobre todo invitando a la gente que compartan y las publicaciones que nosotros hacemos día con día, de lunes a viernes, en punto de las 8 de la noche, en No hay Contraparte, y también por la página principal contraparte.mx, en donde vamos a conocer este tipo de trabajos de los procesos electorales y también de los actores, de los candidatos que buscan pues este juego político, este jugo económico, como en el caso de José Juan, que vemos que ha estado en diferentes puestos de cargos populares y ha estado extorsionando, ha estado en diferentes pues escándalos de corrupción. Actualmente ahorita con lo de Rodará, en su momento fue con Dolores Parra. Vemos cómo la gente también no ha querido a José Juan, la misma gente que ha gobernado en el municipio de San Pedro Cholula. Vemos cómo literalmente se le han mentado, le han aventado cosas, y en el estado de incluso en el Estado de México lo han cacheteado. Exactamente, no me quiso tomar la llamada, ¿vieron? Es un verdadero cobarde. Ahí vean el programa después de los 40 minutos. Lo quisimos entrevistar en vivo, mejor nos colgó, porque es un cobarde, es un cobarde. Cuando se enfrenta a un hombre, simplemente huye. Señores, es un placer que hayan estado con nosotros. Publicidad gratis, José Juan, no te vamos a facturar ni un solo minuto. Como acostumbra Fernando Alberto Crisanto, ese mercenario de la información, director de noticias de Radio Oro, cobrarte. Fernando Canales, también de Ultra, cobrarte. Y Rodolfo Ruiz de B-Consulta, también acostumbran despacharse con el dinero público que tú les has generado. Estamos aquí a sus órdenes, como siempre dijimos, que íbamos a linchar literalmente a quien tuviera que ser para que cambiara el periodismo. La simulación ya es imposible en estos tiempos que vivimos. Gracias por seguirnos, ustedes son nuestra comunidad. Que tengan muy buena noche. Cuando uno se pone en el lugar. Liderear como que te está saturado. Una vez pasado. ¿Dónde fue el equipo? Es competitivo. Sea. Y se está mandando información que a nivel.